Sí. Ne me anea ellos. Nada, me moro. Para atrás, Shokuyomi. ¿Por qué son tan malos? マンゲキョウシャリンガン。ジョニー、こっちだ。そういうことなら、そういうことでいいんだ。じゃあな。元気でな。ジャイロ、すまない。本当に、さようなら。 Menudo dramón que se acaba de montar. Bueno, sigamos. No soy fan de los asesinos, lo sabéis, pero aquí tenemos a un nuevo asesino en Smite. Hablemos un poco de este buen señor, de las virtudes de este dios y de los inconvenientes que tiene. Empecemos por los inconvenientes. Ok, pasemos a las virtudes. Pero Ferre es un dios sin escape y eso lo deja muy expuesto ante los demás enemigos. No te confundas, mi buen amigo suscriptor. Aquí el único que tiene que tener escape eres tú, como Tsukuyomi esté cerca de ti. Y es que esta mierda, pedazo de cacho de trozo OP de las narices, puede matar a cualquiera en medio segundo. Da igual el pick que sea, porque una vez te tiene enfilado, ya no hay nada más que hacer. Y es que no sé qué clase de traumas tiene el que hace los dioses en Jaires. Puede que le pegaran en casa de pequeño o algo y vuelca su frustración con todos nosotros, porque esto no es normal. ¡Ey! ¿Qué tal si hacemos un asesino de habilidades para poder counterear a todos esos asesinos de básicos que tan de moda se han puesto? ¡Oh! Esa es una gran idea, Tobías. ¿Qué tienes pensado para este dios? Bueno, había pensado que para su pasiva podíamos tener un poquito de sustain de vida y de mana, además de aumentar el daño de los básicos conforme tu physical power. Bueno, está bastante bien, Tobías, la verdad, porque las pasivas en este juego hay algunas que no son muy buenas y esta, pues, sin irse mucho de madre, me parece una buena pasiva. Me parece una gran idea, Tobías. Bien. Además, para su habilidad número 1, la cual no la fallaría ni un octogenario con Parkinson, había pensado en ponerle bastante daño. Un poco más que el de Pele, por ejemplo. Y que además active un básico a distancia. Que se active también con el Hydralamen. Ah, o sea, dos golpes a Ranged, ¿no, Tobias? Igual con un asesino con estos escalados no es la mejor idea, ¿eh? Sí, tienes razón. Le meteré también un slow del 25%. Ah, que también mete CC. Bueno. Aún vamos por la primera. Y para la segunda habilidad vamos a hacer otra habilidad de daño, que también desarme a los enemigos en área. A ver, Tobias, ¿cómo que un disarme en área? Quizás eso se te ha ido un poquito de las manos. No tanto como el stun que mete después. Que también mete un stun. Bueno, si no hace daño, aún bueno, es una buena habilidad contra un asesino de básicos y... También hace daño. Que también hace daño y... ¿Y cuánto daño? Más que el de Pele. Claro, más que el de Pele, ya. Claro. Para la habilidad número 3 tenía pensado en un slow en área, que hiciera daño a los enemigos que lo pisaran. Le pondré... otro 25%. ¿Pero cómo con un slow en área, Tobías? Que ya van 4 CCs, tío, y además hace daño. Daño verdadero, sí. Daño verdadero. ¿Cómo no? Pero bueno, al menos no será mucho, ¿no? No, la verdad es que esta skill es un poquito la más floja de todas. Ah, bueno, menos mal. Así compensa un poco las otras dos habilidades anteriores, ya que no todo puede ser bueno. Por supuesto, y además así tenemos algo que bufarle en el siguiente parche cuando salga la skin. Ya, cómo no. Bueno, ¿y la ulti? Al menos no será tan buena, ¿no, Tobías? ¿Tobías? Me cago en tus putos muertos. Y con razón. Este set de habilidades convierte a este dios en un dios sin counters en la jungla. Sí, sí, os lo demuestro fácil, tranquilos. Pongamos algunos ejemplos. Bienvenidos a este primer concurso de counters de Tsukuyomi. Que pase el primer candidato. No puede hacer una mierda contra él porque primero le mete el disarm, luego el stun y está muerto. Le metes un disarm, luego un stun, después va la ulti y muerto. Adivinad la estrategia. Disarm, stun,
y muerta. Sobre el papel estarían igualados, pero el de Tsukuyomi es más rápido, tiene un disarm, tiene un stun y muerta. Sí, ya. Seguro. Su ulti es demasiado buena, es infalible, es inesquivable y aún encima llega desde la quinta hostia. Eso sumado al daño que tiene hace que literalmente mate al que le dé la gana solo con tirársela y cuando le dé la gana. Y sí, quedas muy expuesto, por ejemplo, en esta situación donde está todo el equipo enemigo, sería una locura entrar con esta ulti. Vale, que me salgo corriendo como me da la gana. Ya. Oh, mira esta discordia. ¿Cuánto puede hacer contra el potencial de esta ulti? A ver, le tiramos la ulti. Vale, que ha muerto. Porque claro, no tiene escape y entonces ya no va a ser bueno. ¿Alguien me puede explicar cómo me puedo sacar al puto Taku este los cojones del culo? Porque si quiere viene hasta mi culo, ¿eh? Y me da por ahí. Que no es que yo lo pueda evitar y decirle que no. El tío sí. Así que con todo esto, pues os voy a decir cómo se juega contra este dios. Pues la solución es bastante fácil y es la que he adoptado yo estos días. Pues vas y lo juegas y punto. Lo juegas y ya está. Porque su diseño mola, sobre todo si no te gusta ducharte en un año. Y ya está. Tú vas y lo juegas y punto. Y la verdad que no tengo nada más que decir. O sea, ¿queréis un montaje? Muchísimas gracias a todos por este mes increíble de Twitch Prime que me ha permitido hacer este vídeo, porque ya sabéis un poquito cómo anda YouTube. Aún así han sido unas 30 horas de trabajo que de verdad espero que os hayan gustado. Darle like si es así, porque hacía muchísimo tiempo que no hacía un vídeo de este y espero traerlos más a menudo porque me lo he pasado muy bien. Nada más, de verdad, seguidme en redes sociales. Recordad que todos los días hago directo y que un Amazon Prime apoya más que cualquier otro tipo de cosa. Muchísimas gracias, chavales. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.